Hola, ¿qué tal? Continuamos la sesión de las treceavas conferencias de Yadron para esta feria de San Miquel 2020. Y ahora tenemos con nosotros a nuestro compañero y amigo Lot Amorós de AeraCop. Buenas tardes, Lot, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andreu? Estamos encantados de volver a verte, que hacía un tiempo que te teníamos perdido. Has estado mucho tiempo por Sudamérica luchando para que Dronecoria sea un proyecto internacional, ¿de ¿eh? que sí? Eso es, eso es, sí. sí. Fantástico, te hemos visto todas tus actividades por allí abajo, las que has publicado, y es súper chulo que el proyecto esté tirando adelante. No ha no adelantado nada más porque en tu presentación que vas a hacer ahora, imagino, lo explicarás. O sea, sé que sin más lamento, eh, te dejo el control de, los, de tus diapositivas y nos puedes presentar tu, tu proyecto. Adelante. Vale, pues muchas gracias. Sí, como dices, estuve en Brasil fabricando el primer dron de Dronecoria fuera de nuestro proyecto y de nuestro país. Estuve allí con una universidad en Mato Grosso. Fabricando lo que es el primer dron de Dronecoria con el que podía la universidad empezar a hacer pruebas. ¿no? Y bueno, las presentaciones que he preparado creo que te van a gustar mucho, Andreu, porque son todas nuevas y, y las he enfocado desde un punto de vista quizá no convencional, porque vamos a hablar de programación, pero no de programación de software, sino de programación de semillas. Y, y empiezo con ellas. Eh, Parece que las semillas es algo sencillo, que es algo, pues mira, tú coges una semilla, la tiras en el suelo y germina y sale un árbol, pero en el fondo hay mucha ciencia y mucha, bueno, mucho desconocimiento también alrededor de ellas. Aquí he puesto que una frase que me gusta decir, que las semillas se expanden en el tiempo y en el espacio y tienen mecanismos para hacer esto. Por ejemplo, tienen latencias en las que retrasan la germinación durante días, semanas, meses, años. O incluso siglos, como recientemente se han germinado unas semillas de 3.000 años de antigüedad, ¿no? Y se, y se expanden en el espacio porque tienen mecanismos como la nemocoría o diferente, utilizan diferentes elementos como el viento, el agua o los animales para expandirse y así colonizar el planeta Tierra, que ha sido su objetivo. El problema es que estas semillas muchas veces tienen cuellos de botella, que podemos llamar así, que son... Fallos, eh, no tanto fallos, pero cuando intentamos hacer estas reforestaciones con semillas, pues aparecen estos cuellos de botella. Eh, la naturaleza, como sabe que existen estos cuellos de botella, pues nos provee de abundancia. Por eso un árbol es capaz de lanzar cientos, miles o millones de semillas a lo largo de su vida, precisamente por este cuello de botella. Nosotros lo que queremos hacer no es que seamos más inteligentes que la naturaleza. Pero sí que buscamos hacer una especie de hacking, una especie de, aquí lo, llamo, lo se llama programación o priming de semillas, donde eh, buscamos entender cómo funcionan las semillas para poder explotar al máximo sus recursos. Eh, cuando hablamos de programación de semillas es que a veces parece que una semilla cuando está guardada en un cajón eh, parece que no está haciendo nada. Lo llaman en la, en la, meto, en la ciencia, lo llaman durmancy o latencia. Pero en el fondo, esa semilla está respirando y lo más importante está entendiendo y comprendiendo a través de temperatura, humedad, la luz, etcétera. Las semillas también tienen sensores, fotoreceptores de la luz y de la temperatura y de la humedad. Entonces están aprendiendo del entorno para determinar cuál es el mejor momento, el mejor, el mejor momento y lugar para esa germinación, esa expansión en el tiempo y en el espacio lo que hace las semilla es aprender del entorno para decidir en qué momento va a germinar, ¿no? Eh, y los científicos a lo largo de, de, de los últimos 50 años han estado investigando cómo funciona todo esto en el mundo de la horticultura, los tomates, las verduras, pero en el mundo de la reforestación con, con plantas nativas o silvestres no se ha investigado mucho. Gracias a los últimos años donde ha habido más investigación con el terreno forestal estamos aprendiendo un montón de cosas eh, hidropriming, a priming, alopriming, biopriming, básicamente para que lo entienda la gente priming, que es esta programación de la que hablo con semillas, que es la que utilizamos. Lo que hacemos es poner las semillas en remojo. Eso es lo que hacemos a grandes rasgos. Lo que pasa es que ese remojo tiene una serie de variables, por ejemplo, el grado de humedad, el grado de tiempo que están esas semillas ahí y y en función de todas esas variables de los materiales con los que ponemos así, le enseñamos, hablamos, nos comunicamos con las semillas en el lenguaje que entienden las semillas, que es humedad, temperatura y luz, entre otras cosas, para poder instruirle a las semillas de cuándo nosotros queremos que germine, para que en lugar de esperar eh, meses o años, germine en el día 1 después de la lluvia. Y básicamente, gracias a nuestro compañero que vive en Granada, Dani, él es nuestro técnico en semillas, es un ingeniero de telecomunicaciones que se pasó a, a todo este mundo. Y, y los últimos meses, pues eh, lo que hemos estado, bueno, hicimos un crowdfunding precisamente para financiar esta investigación con estas semillas porque hasta que no tenemos esas pruebas no podemos ofrecer un servicio de reforestación con drones y semillas y nos hemos pasado pues eso los últimos o dani concretamente se ha pasado los últimos meses del confinamiento encerrado haciendo gráficas como esta eh, es curioso que eh, de golpe ahora con la pandemia, por ejemplo, todo el mundo esté hablando de aplanar la curva, de gráficas exponenciales y de todas estas cosas que parece que ahora todo el mundo seamos expertos en matemáticas, pero que no sabemos nada de las curvas de germinación de las, de las semillas que son nuestro alimento también. ¿no? Eh, aquí podemos ver en la, con la, en la línea azul, podéis ver eh, cómo germinarían unas semillas sin ningún tratamiento. Es la línea de abajo, que aparece en el eje de arriba, tenéis el porcentaje de semillas germinadas y en el eje horizontal los días después de la siembra o de la lluvia en este caso. En una, en una semilla sin tratar, las semillas germinan el quinto día y podemos ver que el sexto día han germinado el 20% de las semillas. En cambio, cuando las tratamos, podemos observar que ya, por ejemplo, en, el, en la gráfica en la línea verde, podemos conseguir que el día 3 ya hayan germinado el 60% de las semillas. Esto es eh, una tontería, pero es muy importante cuando hablamos del ecosistema mediterráneo, donde hay una escasez de lluvias. Es verdad que allí en Cataluña llueve un poquito más que, que aquí en Alicante o en, o en Andalucía, pero pensar que una semana después de una lluvia, la tierra está seca, entonces las semillas probablemente morirán porque no tengan acceso a esta humedad o a esta agua. Pero en cambio, si conseguimos que el 60% de las semillas germinen dos días después de la lluvia, pues va a retener mucha más humedad del suelo y por lo tanto, van a todo esto va a derivar que ese cuello de botella del que hablaba antes, pues sea mucho menos pronunciado y, y consigamos con estas pequeñas hacks, por llamarlos de alguna manera, eh, hacks de la naturaleza. Conseguir un ratio de germinación de un 10%, subirlo a un 80%, por ejemplo. Eh, tradicionalmente no se han hecho este tipo de tratamientos en el terreno forestal, se ha ido más a la plantación con plantel, pero ahora estamos descubierto que en el Medio Mediterráneo estos, estos tratamientos tienen muchos beneficios, ¿no? Y fijaros que todavía no he hablado de peletización de semillas. Todo esto es antes de peletizarlas. ¿no? Y esto unido a entender un poco nuestros ecosistemas, esto es un climograma, eh, entonces podemos depositar las semillas justo en el momento perfecto para que germinen, cuando tengan la temperatura ideal donde vayan a germinar a mayor velocidad y la humedad de lluvias también ideal. Normalmente suele ser en primavera o en otoño, pero si buscamos el momento ideal unido con los otros factores que he dicho antes... Pues aumentamos enormemente esas posibilidades de, de germinación. He añadido esta imagen, eh, porque esto un poco es una imagen antigua, pero se va a convertir en el futuro. Un montón de cosas que no sabemos de las semillas. Esto, esta imagen es una semilla, un gráfico de comunicación de una semilla con el exterior, eh, con esta programación que hablaba de, de semillas, y un poco, pues lo que es la. Estos primeros computadores donde había una comunicación, entrada, salida, programa almacenado, etcétera, eh, son lo que vamos a investigar nosotros y el resto de investigadores a nivel mundial por todo el problema del cambio climático, de la restauración de ecosistemas, de los fuegos forestales, ¿no? Pues conforme vayamos entender, entendiendo cuáles son los procesos que mejoran o multiplican esta generación de las semillas, este crecimiento, pues podemos hacer que estas semillas funcionen mucho mucho mejor ¿no? eh, al final de todo esto ya las peletizamos para prevenir la depredación de los animales recuperar o sea retener la humedad que el sol no le dé directamente ¿no? ya, y hay también toda una ciencia de la peletización para conseguir aumentar probablemente la germinación multiplica un, por, un porcentaje la el priming lo multiplique otro poquito porcentaje y así multiplicar estos porcentajes eh, hasta ahora solo he hablado de, de semillas no es que me haya olvidado del dron pero una cosa que quiero recalcar porque estas son la, unas jornadas de de dron no estamos hablando de drones pero estoy aquí mencionando las semillas todo el mundo nos escribe sobre el dron, que quieren comprar un dron, que quieren fabricar un dron. Nuestro dron es de código abierto, es, cuesta a lo mejor la mitad de un dron equivalente de DJI o menos, pero se olvidan de que el dron es un vector de una solución. ¿no? Es decir, un dron es un multiplicador. Una solución la puede multiplicar por millones y obtener millones de resultados, pero cero multiplicado por un millón da cero. Y hasta que no entiendes toda esta ciencia de las semillas y puedes multiplicar este, este cero que hay ahí delante sería un número entre cero y uno, eh, y este 9999 he querido ejemplificar ese vector, esa multiplicación que puede, ese factor multiplicador que tiene el dron. Pero ese cero lo determina todo. Hay múltiples experimentos de siembras donde ha habido un resultado de cero germinaciones, ¿no? de, o sea, ha germinado pero al cabo de tres meses no ha quedado nada. ¿no? Y es muy importante porque montar un dron es divertido, es interesante, aprendes de electrónica, de hardware, pero claro, trabajar con las semillas es un proceso mucho más lento, tienes que esperar a que germinen, tienes que contarlas. Pues si os enseño fotos de, de cómo Dani está experimentando con las semillas, pues deja la décima parte de una gota de agua, la coloca en una bolsa para controlar la humedad, lo cierra, cada 12 horas tiene que abrir para que haya un intercambio gaseoso y cerrar. Bueno, un montón de, de trabajo tedioso que es necesario para, ya no solo para aumentar ese cero, este cero del principio, sino para saber qué número ponemos ahí, porque ¿cómo sabemos después? Si una peletización o, o priming es mejor que otra, comparándola. Para eso hay que medirlo. Y medir todo esto requiere tiempo, esfuerzo, etc. El drone, como apretas un botón y lo haces siempre igual, más o menos, pues es como más fácil de controlar. Pero las semillas es como el, el, el factor como más difícil. Es la, la, la parte más, más difícil de, de medir y de controlar en, en todo este experimento. Eh, durante el crowdfunding conseguimos los recursos necesarios para realizar esta investigación con las semillas y aprovechamos también para lanzar esta versión 7 de Dronecoria. Ahora después os la enseñaré, pero es como muy innovadora. Tiene seis brazos, pero tres de los brazos tienen hélices arriba, otros tres brazos tienen hélices abajo. Todo esto lo hemos conseguido para reducir el factor de tamaño y que quepa en el maletero de un coche convencional. La versión anterior era más grande y casi requería una furgoneta para ser transportada. Además de otros factores como la calidad de la madera puede ser peor porque como es más pequeño, pues no hace falta que tenga una madera de tan buena calidad, sino casi cualquier madera de contrachapado valdría. Además que hemos reducido un 25% el peso y el tamaño del, del dron. No obstante, eh, bueno, yo llevo unos ocho años aproximadamente de experiencia montando drones míos o de otras personas, y soy consciente de que esta experiencia no la tiene todo el mundo. Eh, yo ofrezco el proyecto de código abierto y lo ofrezco como algo barato con, re, con relación a otros drones de DJI o otras marcas, pero claro. Eh, hace falta todo este conocimiento de porque os sea, hablo de materiales pero cada vez que hago un dron pues a lo mejor requiere sin exagerar un mes de trabajo contando el corte el montar el frame soldar la electrónica y después todas las pruebas de vuelo que hay que hacer para poder volarlo con seguridad ¿no? pues al final ese mes de trabajo pues requiere de es tiempo esfuerzo y es algo que no todo el mundo puede hacer por eso nos estamos también investigando cómo hacer un sembrador que pudiera ser aplicado a cualquier dron sin necesidad de ser el nuestro. Perdonar por la foto que la he tomado esta mañana y, no, y no, no es muy bonita, pero esto sería como lo que es el sembrador independiente. Eh, no, va a ser más pequeñito y más smart, pero estas son las pruebas con las que estoy haciendo. Es un sembrador que tiene, bueno, controlamos aquí dos variables. Una de las variables es la, la densidad de semillas que caen. Y la otra, lo que tiene abajo es como la velocidad y la distancia a la que la dispersa. Eh, sería equivalente a un sembrador de un tractor que puede conocer la gente del campo, que tienen hacen siembra y colocan un disco rotatorio que gira y lanza las semillas con el tractor. Pero bueno, pues nosotros eh, hemos, copiado, hemos buscado diseños que había por Internet y hemos mm, bueno copiado y adaptado uno a nuestras necesidades. Todavía no lo tenemos en Internet, pero probablemente próximamente lo compartiremos con, con toda la gente, el, estos diseños para que no necesiten fabricar nuestro dron, sino que también la gente con, con sus propios drones, pues estamos hablando de drones como el Matriz 600 o el Agras, que puedan eh, cargar 6 kilos o 10 kilos de peso. No vale para un Mavic, no vale para un Phantom, ¿vale? Porque la, la, la operación sería como haría falta ir y volar eh, muchas veces. Eh, Contaros también que esto lo vamos a probar dentro de dos semanas en Almería, donde vamos a lanzar unas 120.000, 140.000 semillas en el Parque Natural de la Sierra de Gata, eh, perdón Sierra de María los Vélez, y bueno, pues será nuestra primera prueba donde podremos eh, ir después en primavera y comprobar cuáles son los resultados de esta, de esta siembra. Eh, bueno, eh, estas son las transparencias que tenía para, para vosotros y si queréis ahora en los próximos minutos puedo enseñar el dron más en profundidad. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos el dron de Dronecoria. Como veis está hecho en madera, corte láser, tarda más o menos menos de una hora, media hora aproximadamente en cortarse con madera de contrachapado de 5 milímetros. Como os comentaba antes, es un diseño muy innovador, ya que tiene hélices arriba y hélices abajo. ¿Esto para qué es? Para que las hélices se juntan así, de manera que hemos conseguido reducir el tamaño por esta innovación. Queremos, queremos presentar más innovaciones, pero vamos poco a poco, porque tenemos muchas ideas, pero queremos primero comprobar que vuela correctamente. Lleva una placa PixHawk, es todo software libre. Y usamos ArduPilot, aunque estamos probando ahora con PX4. Y, y bueno, y esto de aquí abajo es lo que es el sembrador, que quería enseñaros un poquito más en detalle, que es lo que os comentaba: de que estamos haciendo esto que sea independiente del drone, para que pueda ser colocado en cualquier drone. Y pues eso, toda la gente que tiene drones alrededor del mundo en, Sud en Sudamérica puedan directamente empezar a utilizarlos sin necesidad de tener que construir este dron que puede elevar unos 10 kilos, pero bueno, si pueden levantar 5 kilos, pues bueno, es también. Y lo que os quería enseñar, bueno, aquí podemos ver, eh, esta es una cámara con la que podemos ver si efectivamente las semillas están cayendo bien o se ha atascado. Y son dos, para, dos variables o dos parámetros con los que, que trabajamos con este sembrador. Además de las características del dron, que serían altura y velocidad. ¿vale? Esos ser, eso serían los parámetros del dron, y después serían los parámetros del sembrador, que serían dos también. Por una parte es la densidad, perdón, la densidad del flujo, que sería con este diafragma. Lo que determinamos es pues eso, el caudal, vamos a decir el caudal de caída de las semillas, ¿vale? Eh, este es un parámetro, con, todo esto está impreso en 3D, además lo podéis descargar de internet gratis, ¿vale? Y el otro parámetro sería: esto es un disco rotatorio. Supongo que lo vais a ver bien, la gente que tenéis tractores, pues vais a entender perfectamente cómo funciona este sistema rotatorio. La verdad es que lo tenemos puesto bastante lentito. Aquí hay un compromiso entre si lo. Si las quieres lanzar muy rápido, eh, el problema que tienes es que impactas la semilla y el peletizado lo puedes romper. Entonces, es una combinación de hacer un peletizado lo suficientemente duro para que aguante el impacto, dos impactos tiene que aguantar: el de la pala, que es intenso, y después del impacto contra el suelo. Con estas dos variables, pensar que. Esto tiene, fijaros, tiene más o menos un ángulo un poquito menos de 90 grados, ¿vale? Eh, esto permitirá que la distancia sea mayor y entonces el dron, en lugar de hacer pasadas, el dron va como una cuadrícula, ¿no? Como si estuviera haciendo un mapping de una, de una zona. Eh, las calles, es decir, por dónde va y por dónde vuelve, cuanta más velocidad sea, esas calles van a ser más separadas y entonces una hectárea, en lugar de hacer 10 pasadas, por ejemplo, puede hacer dos. Entonces, es un factor clave para reducir enormemente el tiempo que va a tardar el dron en dispersar todas estas semillas. Eh, bueno, como veis, le hemos puesto una batería independiente, está todo como, no tiene ningún tipo de conexión con el dron, ni eléctrica, ni de control, ni nada. ¿Cómo manejamos esto? Pues la verdad es que directamente desde un mando de dron convencional, aquí con las palanquitas. Vamos controlando exactamente la densidad que hayamos querido. Previamente, antes en tierra, hemos hecho pruebas, hemos calculado: venga, en un minuto, con una abertura del 20%, cuántas semillas caen. ¿no? Y esas pruebas se tienen que hacer para después, cuando estén en el aire, reproducir esas medidas que hemos probado en el suelo. Todo esto para conseguir una densidad de semillas por metro cuadrado que lo va a determinar el ingeniero forestal o el ecólogo. Eh, profesionales en la restauración de ecosistemas van a buscar en un ecosistema de referencia y van a decir, mira, eh, para que un bosque sano va a necesitar 500 plantas por hectárea. Y con esos cuatro parámetros que, con los que he hablado y la probabilidad de supervivencia de las semillas, vamos a buscar una densidad de semillas por hectárea que se adecue a las necesidades de la, de la restauración. Eh, no me quiero despedir sin antes deciros que podéis ayudarnos a plantar árboles en nuestra página de Patreon. Aproximadamente cada euro es un árbol plantado que estamos sembrando en la, en la zona de Madrid para arriba, porque es como mucho más fácil, debido a las lluvias, es más fácil sembrar en superficie de, en la zona norte de España. Y en la zona sur, pues es un poquito más difícil. Y ya que estas conferencias se están haciendo para la gente de Lleida, os quiero decir que tenemos abierta una residencia de investigación de semillas en Calaceite. Gracias a una gente que tiene una, bueno, una casa y donde están haciendo investigaciones en cuanto a ecología, agroecología y tecnología, han abierto las puertas de su casa y estamos recibiendo aplicaciones para que un investigador eh, pueda estar allí. Nosotros proporcionaremos... Eh, Diferentes elementos de investigación con las semillas para durante el tiempo que pactemos, sea un mes, dos meses o tres meses, eh, lo, que lo que proveemos es el alojamiento y la comida a esta persona para que pueda centrarse en producir documentación y experimentación sobre semillas para restauración de ecosistemas. Que después vamos a compartir eh, pues con todo el mundo en nuestra página web. Tenemos. Eh, un foro en Discurse donde compartimos y discutimos pues todas estas mejoras del dron y de las semillas que son nuestras principales investigaciones eh, pues dicho esto, nada más, muchas gracias a todos los que habéis asistido y seguimos en contacto gracias Bueno lot que antes de que te vayas te quería preguntar una cosa, tío. Y es que has estado este, todo este tiempo en, en Sudamérica, un año y pico, ahora me corriges, o dos años, no sé, mucho, mucho tiempo y has hecho un montón de cosas. Y has, dinos un par de, de, de las cosas, experiencias más chulas que has tenido relacionadas con la Bueno, la verdad es que sobre todo, bueno, yo fui a Argentina para hacer un taller o investigación sobre esta peletización de semillas, donde estuve trabajando con una comunidad. En este caso, adaptábamos la técnica de peletizado no ya a la restauración de ecosistemas, sino a la agricultura convencional. ¿no? Entonces, bueno, los agricultores que estarán viendo esto sabrán que hay semillas, la zanahoria, la cebolla, que son muy pequeñitas y cuesta mucho de sembrarlas y manejarlas bien. El peletizado, el peletizado ayuda mucho en esta técnica. Entonces, estuvimos formando a una comunidad pobre de allí que... Sobrevivía con los recursos de la, de la agricultura que cultivaban, para en Rosario fue, para que mejorara un poco sus su rendimientos y su, y su producción en la, en la huerta. Eso fue lo que hice al principio, en mi estancia en Argentina, y lo que hice al final de mi estancia, estuve un año y medio por allí, ya más viajando, pero al final de todo, pues me contactó una universidad en Rondonópolis, en Mato Grosso donde fabricamos un dron, este que os he enseñado antes era la versión 7, fabricamos la versión anterior, la versión 6, eh, en un taller de un mes de duración, donde estuvimos mmm, varias semanas solo trabajando con semillas, haciendo peletización, diversas fórmulas, investigando cuáles eran los depredadores, principalmente allí son las hormigas, las que se comen todas las semillas, investigando cuáles son los repelentes que funcionarían mejor para, para las semillas y otras dos semanas fabricando el dron tuvimos un pequeño crash que tuvimos que solucionar rompimos unas hélices bueno conseguimos traerlas de vuelta bueno comprar así por increíble que parezca llegaron a tiempo conseguimos fabricarlo hacer los primeros vuelos la verdad es que tengo que reconocer que después de este pequeño incidente al principio voló muy bien y ahora es una plataforma de investigación para la universidad que por sus cosas buenas y sus cosas malas las cosas buenas son que al ser una universidad van a producir conocimiento y documentación que publicarán en papers y cosas así y las cosas malas son que como son cosas de palacio van despacio la burocracia es mucho más lenta para usar el dron pues tienen que es propiedad de la universidad entonces hay que pedir permisos no sé qué y todo eso y no pueden hacer eh, lo que son trabajos comerciales de restauración de ecosistemas, no pueden ir a la montaña y ponerlo en marcha, pues porque no pueden emitir una factura, porque son una universidad, entonces lo que es un servicio de restauración forestal, no lo pueden hacer tanto en la universidad. Eh, pero bueno, pues están trabajando en eso, afortunadamente pues hubieron unas seis o siete personas. Eh, muy emocionados con el proyecto, que seguimos en contacto, ellos siguen avanzando, siguen investigando, siguen volando, porque esto es una cosa de como los pilotos de aviones, es echarle horas volando. Entonces, pues bueno, están un poco familiarizándose con la plataforma, pues para en el momento de que tengan oportunidad eh, poder ofrecer un servicio de, de, de siembra aérea con el dron. Y ahora, y ahora y que, que comentabas, y perdona, ahora que, que comentabas. Perdón, dime. Es que quería, quería añadir solo que desgraciadamente la verdad es que bueno estos compañeros me llevaron por lugares increíbles allá en, en brasil y son lugares que ya no existen se quemaron todos hace dos semanas desgraciadamente los incendios forestales de brasil de ahora son mucho más fuertes que los que hubo a principio del 2020 durante el verano brasileño solo que ahora la pandemia pues se come todas las noticias pero todos los lugares que me llevaron, todas las selvas, eh, están ahora totalmente destruidos. Así que ellos tienen mucha labor por delante y, y tienen que ponerse las pilas y, y ponerse a poner esta máquina a funcionar cuanto antes. Sí que es verdad, sí está el, el que era anti-anti creerlo del cambio climático se tiene que estar comiendo las palabras, porque yo que sabéis sabéis que tengo un cierto nexo con la zona de California, Estados Unidos, las imágenes que vienen de allá ahora mismo son absolutamente terribles, ¿no? Cómo ha devastado el fuego y se lo sigue comiendo y cómo están pasando cosas brutales. Mucho peor, por supuesto, abajo en Brasil, porque al fin y al cabo es uno de los, si no el más gran pulmón del mundo, ¿no? Es terrible que esté pasando esto. Y bueno, esperemos que esto sea un pequeño grano de arena. Esto me recuerda antes, te, te he cortado, perdona, cuando hablabas de investigación y es que enlazando con el, con el pequeño proyecto que desde los laboratorios TIC del Parque Científico de Leria decimos el año pasado. Eh, de intentar aplicar una tecnología muy moderna, que es el tema de inteligencia artificial, a, a tu proyecto Dronecoria, que bueno, tuvo, tuvo un cierto resultado. está ahí es una investigación que se hizo. Eh, esta pregunta quizá no te la esperas, pero te la tengo que hacer. Y es que creo que estuviste en contacto al final con la gente esta de, de aquí al lado del gran fuego que tuvimos de, con lo, la gente del Ebro, ¿no? Con el ReproTem. ¿Tuviste contacto con ellos? ¿Has hablado quizá? No, no, la verdad es que no, no llegué a estar en contacto con ellos. Eh, también bueno por, por transparencia y esto que me comentas en la campaña de crowdfunding sí dijimos que íbamos a reforestar esta zona del Ebro que se quemó pero como no llegamos a una cantidad suficiente es decir pues llegamos como para pagar la gasolina y volver casi no entonces pues al final esta siembra o reforestación que nos comprometimos a hacer en la campaña de crowdfunding la vamos a hacer en Alicante y Granada, que son como las dos zonas que controlamos. Está bien, porque esto me daría a pensar que precisamente lo que creo para ya acabar esta esta presentación tuya, la cual te agradezco mucho, es que vuelvas a decir a toda la audiencia cuáles son las páginas web y las direcciones donde se pueden dirigir para, para poder colaborar con el proyecto. Quién sabe si podemos hacer cosas, eh, vamos, más gente active y que colaboren con los diferentes métodos que tenéis puestos, que son... Uh -huh. La verdad es que estamos en todas partes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en, en, menos en TikTok. <laughs> estamos en todas Mejor, partes. por si acaso te echan. No, bueno, sí. Pasa lo que está pasando ahora, que hay que cerrarlo. No, pero prefiero a nivel de colaboración económica para, para, y de colaboración sí. también como social, porque una cosa muy importante de tu proyecto Lodge, siempre ha sido el hecho de que tú estás creando una comunidad realmente. No es como tu, tu proyecto al fin y al cabo es social, social en el sentido de, de la ecología, de, de, de ayudar al mundo, por decirlo así muy vehementemente tu proyecto social, ¿qué, qué formas hay de, de contactar y de colaborar pecuniariamente y voluntariamente con tu proyecto? Sí, bueno, quería decir que en, en dronecoria.org y en todas estas redes buscas dronecoria y nos podéis encontrar y más o menos estamos recaudando fondos aproximadamente un euro es un árbol, es la, como la métrica que estamos usando ahora. Eh, igual... Patreon es la plataforma que más nos gusta porque son ingresos recurrentes, pueden ser a partir de tres euros al mes, donde, donde estamos recaudando esto, estos fondos de investigación. Y sí, como tú bien dices, tenemos eh, sobre todo el foro de Dronecoria es donde más es donde más pues eso, invitamos a los científicos a participar, aunque bueno, pues los científicos eh, tienen sus tiempos y sus metodologías, ¿no? Eh, si se ponen en contacto con nosotros, eh, un experimento que vamos a lanzar en octubre, próximo octubre y noviembre, es que vamos a sembrar más de 10.000 semillas por toda España a través de una red de voluntarios, donde si la gente que tenga algo de relación con la tierra nos puede escribir y le, les enviaríamos un paquete de unas 500 semillas aproximadamente que tienen que distribuir a lo largo de una hectárea y tener el compromiso de, durante el siguiente año, cada tres meses ir allí y hacer un conteo. Eh, eso son cinco mañanas lo que les pedimos. Y todo esto es para meter todo esto en una gran hoja de cálculo para poder evaluar cuáles son los tratamientos que funcionan mejor y peor con diferentes ecosistemas y tener como un punto de partida para poder garantizar esta, estas siembras. ¿no? Entonces, pues... Desde cualquier medio de contacto, se pueden poner en contacto con nosotros y si tienen ese compromiso, pues podrían participar en este experimento, pues eso, que creo que son unas 10.000 semillas las que sembraremos. Muy interesante. Bueno, pues para acabar, yo quiero dejar la puntita explicada de la colaboración que lleva a Dronateo siempre con vuestro proyecto. Y es que yo creo que ya desde el 2005, puede ser lo que presentamos en, en la Feria de San Miguel, precisamente tu compañero, que estaba Jesús, creo recordar. Sí, yo ah, no sé si fue antes, incluso 2004, 2004 2005, ¿no? 2005 no, perdón, 2014, 2015, que ya sí. presentamos en la Feria San Miguel, hace los 5 o 6 años que presentamos cuando vuestro proyecto era incipiente, y bueno, y comentar que, que sabéis que tenéis todo nuestro apoyo, que os hemos ayudado, nos sentimos partes de, del proyecto, y además, ya para acabar, comentar que esta misma charla que hemos hecho aquí hoy la vamos a repetir en un mes. En, ya por tercer este año consecutivo también en la feria más importante de toda Europa de, de drones que se hace en Inglaterra, que este año por culpa de la pandemia no vamos a poder estar presentes, como sí que hemos estado en los últimos años, pero estaremos en una forma virtual y estaremos de nuevo presentando el proyecto en, el, en, el, en la feria más importante de toda Europa para que Drones pueda seguir teniendo esta promoción que se merece. O sea que muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, Lot, y seguimos en contacto. Bueno, gracias a ti, Andreu. Un saludo. Que vaya bien.